este gran desafío Liga Femenina contra Liga Femenina 2, a punto de arrancar este gran partidazo entre dos equipos con jugadoras de ambas ligas. Y estamos con los técnicos de este partido, de esta nueva experiencia que pone punto de final a una gran temporada, con Chiqui Barros, entrenador del equipo de Liga Femenina. Buenos días. Hola, buenos días. Supongo con ganas de disfrutar esta nueva experiencia y, bueno, competir, ¿no?, y hacer pasar un buen rato. Sí, sin duda, es la oportunidad de estar aquí con compañeros de las dos competiciones, con, bueno, probablemente de las mejores jugadoras de las dos ligas, y compartiendo muchas cosas y disfrutando sobre todo de lo que debe ser una fiesta del baloncesto femenino, ¿no? Una fiesta que, como decimos, el entrenador del Bembibre este año, Chiqui Barros, va a dirigir el equipo de Liga Femenina. El equipo de Liga Femenina 2 lo dirigirá el entrenador del Guernica, recién ascendido, Mario López. Buenos días. Buenos días. Supongo que también contento para pasarlo bien con tu colega y competir, y que sobre todo las chicas pues intenten dar una buena imagen ante rivales de categoría superior en este caso. Sí, como decía Chiqui, ¿no?, se trata de disfrutar pues un poquito de las jugadoras, de los compañeros de profesión, y bueno, yo se lo comento a las jugadoras, ¿no?, disfrutar de vuestras compañeras porque es una oportunidad única que vais a tener de jugar todas juntas, y bueno, y se trata de intentar competir con las jugadoras de la Liga Femenina, y yo creo que para ellas es un reto bonito, ¿no?, el intentar pues competir y tener un partido igualado con ellas. Pues no os mováis porque en unos instantes vamos a vivir este reto, como comenta Mario López, entre Liga Femenina y Liga Femenina 2, estas dos selecciones en este partido especial único que os vamos a ofrecer en breves instantes aquí en FEPTV. Pues ya estamos aquí de nuevo, como os comentábamos, a pie de pista del pabellón Aguas Vivas de Guadalajara, para vivir esta fiesta del baloncesto femenino este fin de semana, a 40 segundos para que arranque este choque, este gran desafío entre un equipo, un combinado de la Liga Femenina, que vestirá de rojo con la camiseta nacional, y el equipo de Liga Femenina 2, que dirigirá Mario López, de blanco, a punto de arrancar este choque con el que vamos a disfrutar un poco cierre, broche de oro a esta temporada, y con los comentarios de ni más ni menos que todo un lujo hoy en esta matinal con el técnico del Burgos esta temporada, Pepe Vázquez. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues una gran temporada, por cierto, felicidades con esa clasificación a la Copa de la Reina. Llegaste ahí arrancada temporada en Burgos y
y la verdad es que arrancaste el equipo, levantaste para culminar una temporada más que notable. Sí, la verdad que bueno, muy contento, la verdad que a nivel deportivo los resultados acompañaron, la verdad que bueno, que estoy muy orgulloso del trabajo que realizó el equipo durante toda la temporada y bueno, como bien dices, pues culminado, ¿no? Pues con el gran premio, ¿no? Que es poder disfrutar del fin de semana del baloncesto como es la Copa de la Reina, ¿no? Bueno, y ahora disfrutar de este fin de semana que habéis disfrutado, donde ha habido de todo, el Campeonato España Junior, que culminó ayer al mediodía con las finales. También hay la primera concentración de la selección absoluta, preparando un poquito ya el Mundial de Turquía con Lucas Mondelo en cabeza. Y hoy, como pues un poquito fin de fiesta, como decíamos, broche de oro, este choque entre combinados de Liga Femenina y Liga Femenina 2. No sé si vamos a ver mucha diferencia de nivel, si vamos a ver un partido competitivo. ¿Por dónde apuestas tú? Pues ¿qué prevés? Es difícil, ¿no?, hacer un pronóstico inicial, ¿no? También a ver cómo están las jugadoras. Bueno, quizás las de Liga 2 pues pueden estar un poco más rodadas porque han estado compitiendo hasta más recientemente, ¿no? A ver qué sorpresa nos depara, pero bueno, yo creo que es positivo que se haya retomado, ¿no?, este partido. Yo creo que es importante tener este fin de semana, que es un poco poner un broche, ¿no?, final a una buena temporada tanto de Liga 1 como de Liga 2, ¿no? Pues ahí arrancó el encuentro con el conjunto de Liga Femenina 2, el equipo de Mario López, en este ataque que al final no llegó ni a lanzar a canasta, pero mantiene la posesión. El equipo que ha salido pues con Cristina Pedrals dirigiendo las operaciones, la número 11, la base del Ferrol. Y ahí vemos Ana Boleda, la catalana, en esa acción que no llegó a buen puerto, en ese reverso, la alero. Ex Push Them Vice, formada en el Universitare. Atención, intensidad defensiva de inicio ahí, buena actitud con ese trap ahí en media cancha. Sí, yo creo que es un poco, bueno, seguramente que Mario ha querido transmitir, ¿no?, este año en su equipo en Guernica, ¿no?, destacaba por ser recién un equipo ascendido, comentábamos. Sí, un equipo muy aguerrido defensivamente, un equipo que muestra mucha intensidad, y estoy seguro que en el entrenamiento de ayer Mario les ha querido transmitir eso a sus jugadoras. Pues ahí está la primera canasta de Miriam Foraste, que qué bien se mueve por la pintura esta chica, con no mucha corpulencia, muy buenas manos, muy buena envergadura, siempre moviéndose muy bien ahí por la línea de fondo. Consigue el 2-0 en el marcador por parte de las locales, cuando se ha disputado nada más un minuto del encuentro, que dirige Susana Gómez y Esperanza Mendoza, también dos colegiadas, cuando, atención, el contraataque, precisamente de nuevo de la pívot del UPV. Ahora el balón y el triple desde la esquina, delante de nuestra posición. Triplazo de Vega Jimeno, la jugadora de dos le pisaba, del Rivas, campeona de liga este año. Sí, estos tiros liberados de Vega, ella como tenga tiempo y esté a pies parados, es una excelente tiradora, lo ha demostrado este año en Rivas, ¿no? Lo demuestra temporada tras temporada, que la verdad que es una excelente tiradora y de las jugadoras españolas o nacionales más fiables, como pueda tener tiempo y esté a pies parados, es una jugadora súper eficaz. Buscaba la réplica anterior Ana Boleda con ese triple, otra jugadora con buena mano, que no entró, la jugadora del Adva de Avilés de Asturias, y balón de fondo para Arancha Novo, que lo pone rápidamente en juego para Vega Jimeno, la autor de la última canasta. Arancha Novo, que parecía que jugaba ahí el pick and roll con su compañera, con Amaya Gastaminza, pero prefirió coger el lado izquierdo, sacó falta personal. La posesión es para el equipo de Liga Femenina, que va de rojo, insistimos, en este fin de semana, que pues donde ha habido muchas actividades, como aparte del Campeonato España Junior que comentábamos, iremos comentando quizá los tiempos muertos, una auténtica concentración de todo el baloncesto femenino en cuanto a entrenadores, a jugadoras, incluso periodistas, para discernir un poquito sobre diversos puntos de vista para mejorar las competiciones, entre otras cosas. Sí, yo creo que ha sido un éxito, ¿no?, el poder juntarse en un fin de semana todos los entrenadores, tanto de Liga 1 como de Liga 2. Yo creo que es muy positivo, porque al final pues cada uno está un poco, digamos, centrado durante la temporada, ¿no?, en su parcela. Yo creo que es muy positivo escuchar a otros compañeros, debatir, poner puntos en común, y como bien dices tú, no solo los entrenadores, sino pues estas jugadoras que han podido participar, árbitros, pues periodistas, y culminado, ¿no?, pues con un campeonato junior, un campeonato de España Junior, que yo creo que ha hecho que Guadalajara, ¿no?, pues estos días respire baloncesto, ¿no? Mucho baloncesto se está respirando en la cancha, cuando hay un triple de Arancha Novo, la base del UPV, que juega como Los Ángeles y que este año ha hecho unos numerazos. Coloca
el 7-0 en el marcador, atención, el parcial de inicio, quizá, no sé si previsible, pero hay una diferencia de categoría. Está claro que hay muchas jugadoras del combinado Liga Femenina 2 que han jugado en Liga Femenina. Ahí intentaba la frivolitea Ana Boleda con ese pase interior a Elena Díaz que no llegó a buen puerto. Y ahí, eso sí, presionando individual toda la cancha, el equipo de Mario López, como decías antes, ¿no? Como tiene que ser un poquito saliendo a competir. Sí, seguro que, bueno, un poco lo que había comentado antes, ¿no? Seguro que Mario ayer, bueno, ha hecho un entrenamiento de intensidad, seguro que es una de sus señas, ¿no?, de identidad en su equipo, que ha sido Guernica. Pero bueno, sí, de momento de inicio, ¿no?, pues el equipo de Liga 1, pues un poco poniendo las cosas claras, que intentando hacer valer, ¿no?, lo que teóricamente pues es ese salto de categoría, ¿no? Aunque, bueno, el equipo de Liga 2 sí que es una mezcla de jugadoras jóvenes aún con mucha proyección, pero también hay jugadoras veteranas, pues como es el caso de Ana Boleda, que ahora mismo está jugando, y jugadoras que ya han jugado y ahora por diversos motivos o por cuestión de edad pues ya están en una categoría más abajo, ¿no? Pero bueno, que no están exentas de talento. Intentaba ese balón interior Aitana Cuevas, que no llegó a buen puerto. El contraataque de Liga Femenina, que gana 7-0, tampoco. Y por tanto, balón ya para Cristina Pedrals, la base del Universitario de Ferrol, bajando el balón la catalana de 1'76, el ataque estático con ese tiro de 4 metros desde la línea de fondo de Elena Díaz, que no entra, sigue sin anotar el conjunto blanco. Atención a esa penetración, esa buena defensa, a punto de robar Mireia Vila. Y al final el robo llega a buen puerto porque tocó en última instancia una jugadora del conjunto de Liga Femenina, del equipo de Chiqui Barros, técnico de Bembibre, que ha hecho un temporadón con esas semifinales, forzando el tercer partido. Sí, la verdad que ha hecho una temporada espectacular, ¿no? Y no solo llegando al playoff, ¿no?, sino compitiendo en él, ¿no?, y forzando un tercer partido, que al final, bueno, pues Perfumerías fue capaz de sacar con una diferencia amplia de puntos. Pero bueno, tanto el primer partido allí en Salamanca como el segundo, que al final acabó ganando Bembibre, compitiendo a muy, muy, muy alto nivel. Ha habido rotaciones después de este 2-1. Que no llegó a buen puerto de Vega Jimeno de Arantxa Novo. Estuvo bien en defensa Mireia Vila. Y como decimos, cambios en el equipo de Mario López. A pista Montse Gilabert, ahora al mando de las operaciones por el equipo de Liga Femenina 2, la jugadora del Extrugasa. Y ahora sí, al fin canasta del equipo visitante en esta ocasión, Liga Femenina 2, cuando ya el ataque rápido de Liga Femenina. Lanzamiento también pisando de Bea Jimeno, antes entró, ahora no, desde delante de nuestra posición, desde la esquina. Ya la transición, la Montse Gilabert, la base que ha salido en la primera rotación, cuando también Chiqui Barros prepara cambios. Lógicamente un partido para que jueguen todas. Sí, está claro que ambos técnicos repartirán minutos. Al final esto es un premio para las jugadoras, ¿no?, para la temporada realizada, y es lógico, ¿no?, que todas y cada una de las jugadoras que aquí están pues disfruten, ¿no?, pues de un reparto equitativo de minutos y disfruten de esta experiencia, porque al final es eso, es un partido para poner un broche a una temporada, para disfrutar, hacer disfrutar al espectador, ¿no?, que esté aquí en Guadalajara, el espectador que esté en su casa viéndolo, ¿no? Sí. Y por qué no, y obligado pues que la jugadora también lo disfrute, ¿no? Ahí está Vega Jimeno con el balón, intentando superar a Ana Boleda. Sacó falta de la catalana, que sonríe irónicamente. No pudo frenar la penetración del alero del Rivas Secópolis, campeona de liga esta temporada, cuando ahora el cambio es americano, Pepe. Entran cuatro, esto lo veremos hoy probablemente, ¿no?, más de una vez. Sí, es probable que hoy se vea, ¿no?, este estilo un poco más americano. Exacto, ¿no?, de cambios múltiples al mismo momento. A pista, entre otras, Ilenia Manzanares, Monti Montenegro, Rita Esther Montenegro, la número 14, que también realizó un playoff espectacular, capaz de rebotear y capaz de lanzar, de abrir el campo con sus lanzamientos. Es una jugadora que ha ido creciendo año tras año, ¿no? Una jugadora que proviene de la Liga 2, ¿no?, que ha sido capaz de ascender con Bembibre, que ha sido capaz de mantener al equipo y este año ha logrado el reto del playoff, ¿no? Es una jugadora que ha evolucionado y la verdad que ahora mismo ha sido uno de los mejores pivos este año en Liga Femenina 1. Y bueno, de hecho aquí su participación más que merecida pues en este evento, ¿no? Más que merecida con el campañón que ha hecho. La ala pívot de Bembibre, la cual la dirige su propio técnico,
cuando ya en ataque el equipo de Liga Femenino 2, la zurda, lanzamiento de Paula Estebas, no entra la canasta de 4 metros, ya como base del equipo local María Surmendi, la jugadora del Conquero, cuando anotaciones de Rita Montenegro en aro pasado, no puede anotar, se quedó cortita al estirar ahí buscando ese aro pasado, ojito a la transición que iba con todo Yaiza García, hubo falta personal sobre la jugadora canaria del Ensino. Sí, estas situaciones que hemos visto antes de Esther, ¿no? De Montenegro, es una jugadora súper habilidosa, ¿no? Ha amagado el mano a mano y es una jugadora que utiliza muy bien las fintas. La verdad que es una jugadora que siempre tras una finta saca muchísima rentabilidad, ¿no? Ahí intentando postear a Aitana Cuevas, tiene que sacar el balón hacia afuera para un triple totalmente liberado. Uno no más de Boleda, que se lamenta porque no entra. 8-2 en el electrónico cuando se han jugado 6 minutos de este primer cuarto. Expectación aquí en Guadalajara. Punto de encuentro del baloncesto femenino este fin de semana a nivel nacional, y ahí asistencia magnífica de Laura Herrera para la canasta de su compañera, de Ilenia Manzanares. La verdad, una muy buena ayuda interior, ¿no? Muy buen pase, y la verdad que bueno, culminado con una buena canasta, ¿no? Una buena jugada colectiva. Estuvo ahí la canasta en esa buenísima acción. La canasta fue de Laura Herrera. De Laura Herrera, sí. El pase fue de Manzanares. De Ilenia, sí. Llevan las dos el 12 por un problema de camisetas. Que nos han puesto hoy el listón muy alto, ¿verdad, Pepe? Nos han puesto en apuros. Sí. Es un auténtico examen, ¿eh? Sí, con algún número repetido. Menos mal que tenemos un especialista como el técnico del Burgos aquí para aclarar las dudas. Cuando ya con el balón, esa acción Tania Pérez. Circulación exterior para Rita Montenegro, que finta el tiro. Ante Aitana Cuevas, al final el lanzamiento exterior, lejano, no entra, de María Surmendi. La verdad que el equipo de Liga Femenina está moviendo muy bien el balón, ¿no? Está encontrando muchísimos tiros liberados. La verdad que también por las características de las pivos que aquí están, ¿no? Son todas pivos móviles, tanto Laura Herrera como Montenegro, como Gastaminza, como Forasté, son pivos muy móviles. Es un estilo que Chiqui ha implantado este año en su equipo, en Bembibre, ¿no? La verdad que lo estamos viendo, que estamos circulando el balón con mucha fluidez, y la verdad que están teniendo tiros muy, muy liberados, ¿no? Pues tiempo muerto de Mario López, lógicamente, que con este 10-2 pues intenta poner un poquito de pausa y a lo mejor reconducir, sobre todo en ataque, ¿no? Ya que atrás parece que ha aguantado un poquito la producción ofensiva del equipo de Liga Femenina, que ya no anota con tanta fluidez, pese a ganar 10-2 en 7 minutos de juego, pero sí que en ataque, pocos puntos, una canasta nada más. Sí, yo me imagino que también será pues un poco quitarles el miedo, ¿no? Yo creo que bueno, que también para las jugadoras de Liga 2 pues también es un reto, ¿no? Enfrentarse a las jugadoras de una categoría por encima, entonces yo creo que intentará aclarar algunos conceptos. Y yo creo que este primer cuarto es normal, ¿no? Es un primer cuarto de tanteo. Yo creo que tanto en el segundo cuarto, tercero y último, yo creo que veremos muchísimo más acierto, muchísimo más fluidez en ambos conjuntos, ¿no? Es normal, han entrenado juntas un día, es normal que haya errores, pero seguramente, bueno, a medida que vaya transcurriendo el partido, cada jugadora se vaya soltando mucho más, se vayan conociendo un poquillo más, y seguramente pues los porcentajes aumenten y podamos ver muchísimos más puntos por ambos conjuntos. Pues veíamos en esas imágenes que estaban viendo, pues la selección absoluta, que están en lo que se denomina en algunos campos la fila Nicholson, ¿no? Sí. Ahí los Lakers, las internacionales campeonas de Europa el año pasado en Francia, ya pensando en el Mundial de Turquía, se han concentrado con Lucas Mondelo estos dos días, cuando Montenegro no puede anotar en esa penetración, el rebote es para Manzanares, y decíamos pues Cindy Lima, Alba Torrens, que ha disfrutado en el Campeonato de España Junior de la participación de su hermana, ese lanzamiento de Montenegro que no entra, y la concentración de la absoluta para ya mejorar aspectos o tratar aspectos biomédicos de cara al campeonato de septiembre-octubre de Turquía. Sí, es una primera toma de contacto, ¿no? Yo creo que bueno, el campeonato pues es muy lejano en el tiempo, entonces es normal que vayan haciendo estas pequeñas mini concentraciones, ¿no? Pues eso, para primeros test, para primera toma de contacto, primera convivencia, y una vez que se concentren ya definitivamente para preparar el campeonato, pues tener avanzado ya cuantas más cosas mejor. Ahora había ese lanzamiento de Manzanares, falta clarísima, falta personal ahí de Montse Gilabert, cuando se elevaba,
intentaba anotar la jugadora del Alimentos de Zamora, que será el tiro libre, dos tiros libres para ampliar ese 10-2 a falta de 2:22 para el final de este primer cuarto. Recordemos este escenario, el Aguas Vivas de Guadalajara. Anota el primero Manzanares. El escenario del Campeonato de España, que finalizó ayer al mediodía con victoria del Snatch Femení San Adrià en la final ante el UBA Ponce A de Valladolid por 67-54. Un campeonato en que hemos visto, como comentábamos, a la hermana de Alba Torrens. Hemos visto visitas ilustres como la de Ricky Rubio, también su hermana estaba jugando el campeonato. Y pues mucha expectación en dos días tremendos, ¿no? De baloncesto femenino, cuando ese lanzamiento ahí de la esquina, decías, Pepe, perdona. Sí, todos estos tipos de campeonatos de formación, pues siempre el ambiente que se vive es muy especial, ¿no? Pues porque toda la familia de las niñas asiste, y la verdad que es un ambiente muy sano, es un ambiente que se respira baloncesto puro por todos los costados, y la verdad que el nivel, hablando baloncestísticamente, el nivel del campeonato fue muy bueno. San Adrià pues fue justo y merecido vencedor en esa final que apuntabas, y la verdad que yo creo que se vio buen baloncesto. Pues vamos a ver si nos ofrece buen baloncesto en este ataque. Es precisamente Ilena Manzanares de nuevo, que saca el balón como puede ante tantas salidas hacia afuera. No tuvo tiempo de lanzar el triple María Azurmendi, ya que sonó la bocina. Se quedó sin tiempo de cargar y lanzar la base del Cadí, y por tanto balón y posesión para el equipo de Mario López de Liga Femenina 2, mandando ya jugada Montse Gilabert. Sí, con la entrada de Montse, bueno, Montse creo que es una de sus mayores virtudes, ¿no? La de hacer jugar el equipo. Es una jugadora que sabe muy bien qué jugar en cada momento, para quién jugarlo, y seguramente pues en este sentido el equipo de Liga 2 crezca, ¿no? Una jugadora ya veterana, contrastada, de mucha calidad, y destaca precisamente por eso, por hacer jugar a sus compañeras. Pues triple de la catalana Patricia Valiente, rápidamente contestado, como no, por Esther Montenegro, que no se le puede dejar ni medio metro. Sí, la verdad que es una jugadora, para ser una jugadora interior, es una jugadora que sus porcentajes de acierto en el tiro exterior son casi como las de una jugadora exterior, vamos. Y una jugadora lista, la veíamos bajar el balón, realmente una jugadora que queréis cualquier entrenador en su equipo, sabe hacer de todo, buena pasadora. Sí, es una, como solemos decir los entrenadores, es casi una segunda base, ¿no? En pista, aparte de la compañera que tenga. Bajo también sabe distribuir. Efectivamente, sobre todo destaca por lo que acabas de decir, ¿no? Es una muy buena pasadora, es una jugadora que lee muy bien el baloncesto, y la verdad que ya digo, ha crecido espectacularmente estos últimos años, y la verdad que vamos, es una de las claves del éxito de la temporada, ¿no? Que de Benvibre, ¿no? Azurmendi iniciaba el ataque estático, que ha finalizado con canasta de Ilenia Manzanares, que creo que es una de las jugadoras más activas hasta el momento, no solo de su equipo, sino del partido, tanto en producción ofensiva como en participación en el juego. Sí, Ilenia, vamos, destaca por eso, ¿no? Ella va a estar sumando siempre, si un rebote ofensivo, si una penetración, si una asistencia a una compañera, ella el rato que juegue va a estar a tope. Triple de la esquina de la catalana Montse Gilabert, la base del equipo de Liga Femenina 2 y del ex Trugasa. 12 puntos ha promediado esta temporada. Cuando ahora penetraba Azurmendi con todo, se ha hecho daño. La base del Cadí, Seu Durgey, recibió un golpe en la cara y le van a dar, efectivamente, señala Esperanza Mendoza, dos tiros libres para la base del equipo rojo de Chiqui Barros. Sí, hablábamos antes, bueno, de Vega Jimeno, ¿no? Que era una jugadora que a pies parados pues tenía un alto porcentaje. En el caso de Mons, en la jugada anterior, exactamente lo mismo, ¿no? Es una jugadora que, como a pies parados, tenga un mínimo de tiempo para armar el tiro. Es una jugadora que, vamos, sus porcentajes son elevadísimos, y en ese sentido, como pueda tener más tiros de estos liberados, su porcentaje va a ser muy alto. Pues se metió en partido el equipo de Liga Femenina 2 a pesar de este tiro libre, 17-8, cuando queda un segundo sobre la bocina. El aro que escupe este último lanzamiento de Montse Gilabert. Qué pena, porque habría ajustado todavía más el marcador. Sobre la bocina se salió este triple y el marcador se queda con este 17-8, tras un primer cuarto en el que el inicio ha sido algo frío, o quizás excesiva intimidación o respeto por parte del equipo de Liga Femenina 2 con ese 10-2 inicial, aunque poco a poco parece que se desperezan, empiezan a competir, y vamos a ver si el equipo de Liga Femenina 2 sigue ofreciéndonos gotas de calidad en este segundo cuarto y vemos partido. Sí, yo creo que
que se va a ver mejor baloncesto en líneas generales, ¿no?, a medida que vaya transcurriendo el partido, ¿no? Un poco lo que había comentado antes, que llevan un entreno juntas, es normal que haya imprecisiones, es normal que empiecen frías, con algo de nervios, pero a medida que avance el partido estoy seguro que se va a abrir, que va a ser un partido de más anotación, y en este sentido pues está claro que el objetivo que va a tener el equipo de Liga Femenina 2, ¿no?, pues es estar en partido siempre, ¿no?, que intentar que el combinado de Liga 1 pues no se escape, ¿no?, en el marcador, y estar ahí, como digo yo, un poquillo agazapado para en esos minutos finales, si está en una diferencia donde pueda competir por el partido, seguro que una vez que llegue el final, si ambos conjuntos están igualados, los dos van a querer ir a por el partido, ¿no? Entonces yo creo que ahora en este inicio, ¿no?, de segundo cuarto, pues el equipo de Liga 2 tiene que intentar, ¿no?, que no se les vaya más en el marcador para poder disputar el partido. Estar en partido y ofrecer una buena imagen, no solo a nuestros espectadores de FEPTV, sino a todos los técnicos, Pepe Vázquez, que estáis aquí presentes, al seleccionado absoluto, esas jugadoras de Liga Femenina 2, ofrecer una buena imagen en un fin de semana donde pues ha habido de todo, como comentábamos, esa reunión comida que tuvisteis ayer con la charla del doctor Escribano, nutricionista de la selección española, a las jugadoras de la selección española absoluta y también a este combinado de 24 jugadoras que han venido aquí este fin de semana a Guadalajara, una charla más que interesante y positiva de cara al futuro para estas 24 jugadoras que están aquí. Sí, parte de absoluta. Él es un auténtico especialista en la materia, ¿no? O sea, es un innovador, ¿no? Él siempre está pendiente de lo último, ¿no? Entonces, en este sentido, se agradece, ¿no?, pues poder contar con personal de la calidad, ¿no?, del doctor Escribano, ¿no? En este sentido, vuelvo a repetir, yo creo que ha sido un éxito de convocatoria por parte de la federación. No recuerdo ahora, pero estamos en un 90% todos los técnicos de Liga 1, Liga 2, ¿no?, que yo creo que eso es súper positivo, ¿no?, y yo creo que es muy de valorar que la federación haga este tipo de eventos, y yo creo que es para perdurarlos en el tiempo, ¿no? Pues arrancó el segundo cuarto con esa canasta de Aitana Calvo, asistencia de Verónica Sánchez, corría muy bien de tráiler por el carril central, la pivot Aitana Cuevas del Fundal Alcobendas, equipo recién ascendido, cuando el ataque ahora es para el equipo de Liga Femenina, perdió el balón Ana Gómez, la base del Bembibre, algo despistada, malas manos, salió algo dormida, está contagiada de ser jornada dominical. Sí, salió ahora un poco fría, ¿no? Llevaba todo el cuarto en el banquillo, bueno, normal. La playoff también de Ana Gómez, tremendo. La temporada. Impresionante. La de numerazos, MVP en alguna jornada de la liga regular. Este año Liga Femenina, cuando de nuevo buscaban otra vez el balón Hablábamos interior. Hablábamos antes, ¿no?, de Montenegro, que era una de las claves, ¿no? Pero bueno, sin duda que Ana Gómez es otra de las claves, ¿no? También junto con Rousseau, con Dita. Son 3-4 jugadoras que han hecho una temporada extraordinaria, que han crecido muchísimo como jugadoras. Han jugado al límite este Bembibre. Sí, la verdad que vamos, un equipo que ha puesto contra las cuerdas a Perfumerías en esa semifinal, pues tiene que hacer las cosas muy bien. El triple de Cristina Pedrals que no entra y tampoco el contraataque, ese balón largo para Miriam Foraste. Esto es algo que Miriam hace extraordinariamente, correr la calle, la verdad que es casi como un alero, la verdad que corre la calle espectacular, y este año en UPV muchísimos de los puntos que ha anotado ha sido de este tipo de situaciones, ¿no?, de correr, y Arancha, que esto también lo ve muy bien Arancha Novo, pues darle la asistencia y ser casi bueno, una asistencia definitiva, ¿no? Pues ahí estaba el lanzamiento de Mariona Ortiz, la jugadora del Perfumerías Avenida de Salamanca, cuando hablábamos de Miriam Foraste, formada en salida de los Jusos de Gracia de Barcelona y del Saratcor de Sarria, cuando ahí pisó la línea de fondo Esther Rita Montenegro, balón para el equipo de Liga Femenina 2, lo pondrá en juego el conjunto de Mario López, Yaiza García. Sí, que forma ahora pareja interior con Aitana Cuevas. Extraordinaria temporada también la temporada de Yaisa en el Ensino. La verdad que jugadora canaria. Una jugadora que también es relativamente joven, que también está creciendo. 13 puntos y rebotes este año. Sí, y ha jugado una fase muy buena, muy, muy, muy buena. Jugadora, la verdad que siempre va al máximo, con mucha intensidad. Y la verdad que bueno, que puede estar muy, muy orgullosa y muy contenta de la temporada que ha realizado. Ahí está ese pick and roll que buscaba la conexión Ana Gómez con su compañera en el Bembibre con Rita Montenegro, esa sociedad limitada o ilimitada que se conoce a la perfección. Tocó el balón una jugadora del equipo de Liga Femenina 2, será balón de fondo para el equipo de Chiqui Barros, que gana de 7, 17 a 10 cuando quedan 8 minutos exactos para el descanso.
de esta cita con las estrellas de la Liga Femenina y Liga Femenina 2. Atención, el lanzamiento ahí de Mariona Ortiz. No entra el tiro de la catalana de Perfumerías Avenida. 1'83, atención a la transición. Ahí estaba Yaiza con ese lanzamiento con la zurda por tabla, muy forzado, no entra. El partido que gana en viveza, en ritmo, la transición de Ana Gómez, que intenta mover sus piezas. Ahí la penetración, la saca de nuevo hacia afuera Vega, perdón, era Yurena Díaz, que la sacaba para su compañera. Es Mariona Ortiz desde bajo canasta, no toca ni aro, el rebote como siempre, Forasté lo saca hacia afuera, triple liberado de Ana Gómez, y despertó la valenciana, que va sobradísima de calidad, aunque salió algo, la habíamos relajada, hablamos incluso con ella en la previa, minutos antes del partido, pero mucha calidad de esta jugadora, sí, ya veterana en la Liga Femenina. Sí, sí, una jugadora que ha crecido muchísimo y bueno, una excelente tiradora, como ha demostrado este año, ha metido triples punteados, defendida, la verdad que ha hecho una temporada para enmarcar, y una jugadora que es buena directora, además. Buena estatura, completa, es una jugadora buena lectura. Para la posición que ocupa, es una jugadora con una envergadura considerable, y la verdad que, bueno, lo mismo que hablábamos antes en el caso de Monse, en el caso de Vega, jugadora que como esté sola y con tiempo, pues sus porcentajes serán elevados. Ahora hay de nuevo muchos cambios, muchas rotaciones por parte de los dos conjuntos. Veamos la acción anterior de Nayara Díez, la alero del Guernica, equipo recién ascendido, que no pudo anotar, por tanto el balón para el equipo de Liga Femenina. De nuevo bajando el balón Yurena Díaz, la jugadora de Gran Canaria ahí con el balón. Vemos a la Gran Canaria, equipo que dirige de nuevo magistralmente Domingo Díaz. Sí, el equipo de Liga 1 está utilizando mucho esta situación, ¿eh? de dos pivos arriba, ¿no? De bloqueo después entre pivos, ¿no? Para a partir de ahí pues jugar situación de uno contra uno, situación de lado contrario y bloqueo directo. La verdad que está sacando muchísima rentabilidad, ¿no? Y acabamos de ver ahora pues una de las características principales de Cristina Pedrás, ¿no? Que es un coast to coast, una jugadora súper rápida, súper explosiva, que esto lo hace a la perfección, ¿no? Como te despistes un poco, pues ella es capaz de eso, ¿no? De recibir en saque de fondo y anotar. Y ojito el posteo tremendo de Amaya Gastaminza ahí en el poste bajo, tirando de centímetros y calidad, tremenda la canasta de la pívot del Conquero de 1,89 y 23 años, que coloca el 24-12 cuando ahí saca Petróleo, saca falta personal en esa penetración Nayara 10, de nuevo la jugadora de Guernica, la falta es de Mariona Ortiz. Sí, Amaya Gastaminza viene del año pasado estar parada por una lesión de rodilla, ¿no? Y yo la verdad que me alegro, ¿no? Que jugadoras que han sufrido este tipo de lesiones pues poco a poco se vayan reencontrando, poco a poco vuelvan a confiar y a tener buenas sensaciones, ¿no? Y en el caso de Amaya creo que es productivo y positivo, ¿no? Que vaya recuperando un poco su nivel de juego anterior a esta lesión, ¿no? El ganchito de Yaiza García, que no entró, la pívot del Ensino, 5 temporadas en Liga Femenina 2, la jugadora canaria, y el balón para el equipo de Liga Femenina 2, ya que perdió el balón las Rojas, dirigidas hoy por Chiqui Barros, no sé si uno de los mejores técnicos este año en la Liga, en esa segunda temporada de Bembibre. Sí, está claro, ¿no? Que a nivel de, sí, entrenador de resultados... No se llamaría entrenador revelación, pero sí quizá el premio a uno de los entrenadores más destacados del año por lo que ha hecho su equipo. Está claro, ¿no? Que su equipo ha rendido a un nivel por encima de las expectativas iniciales, ¿no? Y está claro que hemos hablado que Ana Gómez tiene gran parte de culpa de este éxito, de Esther Montenegro, de Rousseau, de Dita, pero está claro que el entrenador es quien hace funcionar todas esas piezas, ¿no? Entonces está claro que Chiquite pues tiene un enorme mérito y una gran parte de porcentaje de ese éxito. Pues el éxito en el 24-15 es de Cristina Pedrals, que ha apretado un poquito el marcador, ha bajado de la cifra psicológica de los 10 puntos, la base catalana del Universidad de Ferrol, que está tirando del carro sin duda alguna en el conjunto blanco, balón interior ahora en el posteo, ese gancho espectacular. Buenísima la canasta de Elena Díaz. Sí, es una de nuestras, bueno, jugadoras jóvenes, ha estado en selección, en categorías de formación, yo creo que ha pasado por muchas de las selecciones, ¿no? De categoría de formación, y la verdad que ha hecho un movimiento extraordinario, ¿no? En un recurso que a veces está un poco olvidado, ¿no? Como es el gancho, y la verdad que ha metido una canasta muy bonita. La jugadora de Estudiantes, y ahora le dejaron a Ortiz un auténtico pasillo, una autopista para que anotara la bandejita cómodamente la jugadora del Perfumerías Avenida.
este año campeona de Copa, de Supercopa, la Copa donde estuvisteis vosotros, el Burgos, compitiendo en semifinales ante el Rivas, lo comentábamos antes magníficamente, la Copa que se llevó el Perfumerías Avenida de Salamanca, así como la Supercopa, pero no la Liga. El Rivas consiguió la victoria cuando el lanzamiento de tres, precisamente de la jugadora que comentábamos. Y ojito, que el equipo de Liga Femenina 2 quiere irse al descanso con buenas sensaciones y con un marcador vivo, 26-20. Este es otro partido, a falta de 3:40. Mal lanzamiento ahora por parte de Gasta Minza. Ojito a la transición. De nuevo se iba con todo, con velocidad Pedrals, que, o sea, es la primera que llega cada vez al aro contrario. Sí, yo creo que Pedrals ha conseguido meter una marcha más, ¿no?, al equipo, ¿no? Ha metido 5 puntos seguidos, ha intentado, ¿no?, que el equipo corra más con mayor ritmo ofensivo, y yo creo que le está viniendo muy bien, ¿no?, ese cambio de esa marcha más, ¿no?, que Pedrals está intentando meter a sus compañeras, ella misma generando para sí misma y también intentando hacer el equipo correr y subir un poco una marcha más, que les está dando pues productividad, porque se han puesto a 6 puntos a falta de 3 minutos, con lo cual significa estar en el partido totalmente. Totalmente en el partido cuando ha habido esa segunda falta personal de Mariona Ortiz, que se fue al banquillo. Ese lanzamiento no entra. Rebote controlado por Patricia Valiente y el contraataque finalizado por Montenegro, que vuelve a poner tierra de por medio. Problemas en el balance defensivo en más de una ocasión, diría yo, en estos 17 minutos de partido hasta ahora del equipo de Liga Femenina 2, que le está costando ir hacia atrás. Que no ha habido quizá muchos puntos de contraataque, pero es una sensación que atrás le cuesta. Sí, pero bueno, cada vez está... Pero ambos equipos cada vez están intentando anotar más eso de situaciones de transición, de jugar llegando, de contraataque. Es normal, ¿no?, que ya digo, una vez que se vayan soltando un poco más, hay este tipo de situaciones y de este tipo de canastas fáciles, ¿no? Ahí intentaba doblar ese último pase de Laura Herrera para Arantxa Novo, que no llegó a buen puerto. Arantxa Novo, que ayer en el entrenamiento, ahí estos dos equipos entrenaron en este escenario por la tarde, recibió un golpe en la mano, pero evidentemente la jugadora gallega no sabe lo que es el dolor. Es una jugadora con un punto honor tremendo. Brutal, ¿no? Es una brutal, jugadora que es capaz de jugar con molestias, es capaz de jugar con golpes. La verdad es una jugadora que para quitarla del campo tiene que ser algo realmente grave. Capaz de jugar lesionada. Para que ella no participe o ella no esté intentando ayudar al equipo. La base del Guipúzcoa UPV, que este año ha hecho una gran temporada, también MVP en alguna ocasión en Liga Regular, y que sufrió una grave lesión de rodilla hace varias temporadas en Ibiza, en el Puig d'en Valls. Ya lesión totalmente olvidada, recuperada, y precisamente Novo, ahora bajando el balón, recibió falta personal. Gana de 8 su equipo, 2-22 para el descanso. Esta Arantxa es un especialista, ella en el pista a pista, en bote, ¿no? Es una jugadora que saca muchísimas faltas. Ghost, le encanta. Es una jugadora, yo creo que es de las jugadoras de Liga Femeninas, bueno, seguro que está en el ranking de faltas recibidas, pues está de las primeras, ¿no? Es una jugadora que recibe muchas faltas, porque esto lo hace a la perfección, ¿no? El coger el balón y generar de una pista a otra, la verdad que es una auténtica especialista, ¿no? Un poco lo que decíamos antes de Pedrals en Liga 2, ¿no? Pues ahí precisamente Novo intentaba conectar por la línea de fondo con una compañera, no tuvo suerte en la transición, no ha podido anotar Patricia Valiente. Ahí está el mano a mano que juega con Ana Boleda, reincorporada a la catalana, formada en la universitaria al juego. Ese posteo de Aitana Cuevas no es bueno. La pívot del Fundal Alcobendas, equipo recién ascendido a Liga Femenina la próxima temporada, y cambio se sienta Yurena Díaz. Sí, con la entrada de Aitana, ¿no?, en el equipo de Liga 2 están intentando jugar mucha situación a partir de balón interior sobre ella, ¿no? Aitana es una jugadora que también pasa extraordinariamente. Es una jugadora que, aparte de generar para ella misma, es una jugadora que es muy lista y es capaz de generar para sus compañeros. Y están intentando, bueno, pues en estos últimos ataques, intentar jugar con ella en el poste bajo. Ya ha vuelto a pista Manzanares, la escolta del Zamora, que ahora mismo rebotea, la veterana escolta de 30 años, quizá la jugadora más productiva en esta primera mitad por parte del equipo de Liga Femenina. Ahora rozó los pasos, el lanzamiento triples de Arantxa Novo, que no se corta un pelo, triplazo de Novo, que obliga al tiempo muerto, con el 31-20 a 1-27 para el descanso. Para el partido el técnico Mario López, con este tiempo muerto, efectivamente, porque vuelve a estar 11 abajo el equipo. Y Manzanares, que solo salir, rebotea, hace que el equipo también
dispara bien el balón, sabe sí, que el balón es una jugadora, es una jugadora que cuando dice, cuando bueno, hay un tiro, dice, ¿quién ha reboteado? Y ya en Liga 1 dice, no, ha reboteado Ilenia Manzanares. Es una jugadora que ha tenido un promedio reboteador enorme en Liga 2, ¿no? Y ha demostrado este año en Liga 1 que es capaz de rebotear, efectivamente, una jugadora de 1.70. Y la verdad que es una jugadora que estos últimos años ha mejorado también el pase, una jugadora que es capaz de penetración, genera para sus compañeras, quizás tiene el hándicap, ¿no?, del tiro lejano, pero bueno, es una jugadora que en estos intangibles, ¿no?, y en esta brega, en esta lucha, a río revuelto siempre va a ganar ella, ¿no? En este sentido, pues ha ayudado, ¿no?, a que pasemos de 6 puntos de diferencia otra vez a los 11, que por eso Mario pues ha decidido cortarlo para intentar volver a enchufar a sus jugadoras y volver a meterse en el partido. 3 puntos anotó en el primer cuarto Ilenia Manzanares, la escolta del Alimentos de Zamora, de 1.75, 2 temporadas en Liga Femenina, 8 en Liga Femenina 2, ex Orense, ex Bembibre y actualmente en el ex Trugasa, que como decíamos, ni más ni menos que ha promediado casi un doble-doble todo el año, 9 puntos y 10 rebotes en 33 minutos en pista en Liga Femenina, cuando ya, bajando el balón, se reanuda el juego, a punto de perderla y lo pierde. El equipo de Liga Femenina 2 recupera a Arantxa Novo, que juega precisamente con Manzanares. Si hablábamos, es que ahora mismo el equipo de Liga 1 pues tiene dos auténticas guerreras, ¿no? Casi, ahora mismo casi se han pelado el balón entre Arantxa y entre Ilenia, ¿no? Casi podemos apuntar media recuperación para una, y media para la otra, ¿no? Triple, la verdad que son dos. El triple se lo apuntamos a Vega Jimeno. A Vega, sí, sí, en este caso. Parece que tenga una cruz desde ahí porque desde lleva ahí, varias. Sí, sí, sí. Y bueno, será una situación que el equipo de Liga 2 va a tener que vigilar, ¿eh? Porque, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? A pies parados es una jugadora muy fiable. Pues ahí estaba Paula Estebas, la base del Fundación Promete, en esa entrada penetración anterior que no pudo anotar y ahora la que sí funcionó a la perfección. Sí, Paula Estebas, bueno, ha hecho una temporada muy buena en el Fundación Promete, en Logroño. Bueno, también una jugadora joven, una jugadora que ha pasado por también las selecciones nacionales en categorías de formación, jugadora de futuro, que también es muy merecido, ¿no?, que esté aquí, ¿no? Y ahora en este ataque del equipo de Liga 1 hemos podido ver, ¿no?, muy buen juego alto-bajo entre pivos, ¿no?, entre Montenegro y entre Laura Herrera, con la productividad de la falta recibida. Se queda ahí Vega Jimeno de nuevo donde tiene la cruz en la esquina, en esta ocasión no entró, balón al hierro en ese triple bastante liberado desde la esquina, como comentamos, el balón de nuevo para Paula Estebas, la base riojana, poniendo el balón, buscaba ahí en la esquina sin fortuna, a Nayara 10. Sí, están buscando, bueno, una última situación, una última posesión, que me imagino que agotarán hasta el final. 9 segundos para el final. Para ya no darle más opción al equipo rival y están intentando, pues eso, rentabilizar esta última posesión. Y ahí está con 8 segundos, el triple al final, no entra. 2 segundos para el final, 33-20, no se puede levantar en el rebote. Nayara 10 y Arantxa Novo que lanza hacia la desesperada, el balón que no toca ni el tablero ni el aro. Y finaliza esta primera mitad, 33-20 en el marcador. Un inicio fulgurante de las de rojo del equipo de Liga Femenina, un poquito mostrando galones con ese 7-0 inicial, con ese 10-2. Y poco a poco el equipo de Mario López que ha ido cogiendo garras, sobre todo gracias al ritmo de Cristina Pedrals. Y se ha metido un partido, vamos a ver si la segunda parte vemos más un marcador más estrecho todavía, si cabe. Sí, la verdad que bueno, que las dos veces que el equipo de Liga 1 ha aumentado un poco el ritmo defensivo, pues ha conseguido disparar, un poquillo en el marcador, pero bueno, estoy seguro que el equipo blanco y el equipo de Mario, el equipo de Liga 2, seguro va a intentar ajustar ahora los pequeños errores que han ido cometiendo y seguramente van a pelear por estar en el partido, ¿no? Perfecto, pues lo disfrutaremos, lo viviremos en 9 minutitos, que es lo que va a tardar en reanudarse este auténtico partidazo de Liga Femenina, Liga Femenina 2. Y no os vayáis, no os mováis, porque en unos instantes tenemos ni más ni menos que al seleccionador nacional absoluto, Lucas Mondelo.
Saludos de nuevo aquí a pie de pista en el pabellón Aguas Viva de Guadalajara, como os decíamos, ni más ni menos que con Lucas Mondelo, seleccionador absoluto. Buenos días. Buenos días. Tenemos de buen humor y eso es bueno, ¿no? Supongo que pasándolo muy bien y disfrutando un fin de semana de baloncesto femenino. Es precisamente por eso, porque hemos este desafío, este fin de semana, hemos podido disfrutar de entrenos y ahora de un partido de las mejores jugadoras de Liga Femenina, Liga Femenina 2. Hemos podido contactar con las jugadoras, hacer una mini concentración con las absolutas, con la preselección de la absoluta. Y bueno, tener aquí a la mayoría de las mejores jugadoras que hay actualmente en el baloncesto español femenino es motivo de alegría. Además, con los mejores entrenadores de Liga Femenina y Liga Femenina 2, que hemos hecho trabajos, hemos hecho un debate nocturno, creo que muy rico. Y claro, estoy pues muy contento, claro que sí. Buena idea, buena iniciativa, este gran desafío, que además es un poquito también puntito de partida, como explicabas, para la absoluta de cara a esa Copa del Mundo de Turquía, que ya debe estar en más que en tu cabeza, está pensando todas las posibilidades y opciones, ¿no?, de cómo trabajar el equipo de cara a esa cita. Sí, hoy era un punto de inicio para ya trabajar ciertos aspectos, sobre todo enseñarles qué vamos a hacer, por qué y para qué, y ya decirles todo el calendario en vivo, hablar personalmente con algunas, recordar algunos aspectos tácticos positivos y negativos del último europeo y también regalarnos un poquito de recordar un poquito qué hicimos, ¿no? Que no es nada fácil y bueno, hay que disfrutarlo también. Y concienciarlas ya para el trabajo de este verano, que será largo, 4 meses hasta el Mundial, y tendremos que hacer puntos de control, puntos de concentración. Muchas gracias, Lucas Mondelo. Algo muy grande, sin duda alguna, el verano pasado, la cita que tuvimos con el europeo de Francia, en el que se consiguió la medalla de oro, la selección absoluta femenina, en la que hubo protagonistas, la que tengo ahora a mi derecha, que es Laia Palau. Buenos días. Hola, buenos días. Hablábamos con Lucas de, aparte de lo que habéis hecho este fin de semana, de reencontraros y hablar un poquito ya para el Mundial de Turquía, también recordar un poquito lo que se hizo el verano pasado, ¿no? Sí, la verdad es que está bien, ¿no? Porque ha pasado un año, todo el mundo en sus clubs por ahí en Europa, la mayoría, y bueno, es una manera de motivarte, de decir, hicimos esto, este es el camino, y bueno, tenemos un verano largo, pero hay que intentar coger esta historia. Y coger el buen tren, ¿no? Después de una temporada larga, en tu caso también, como capitana, supongo este fin de semana también un poquito aunar y tirando ya del carro para preparar mentalmente al grupo de nuevo, ¿no? Ante la cita de Turquía. Sí, pero la ventaja que tengo, bueno, que tengo y que tenemos, es que este grupo viene madurado ya de muchos años y que las jóvenes también ya están, creo, en esta dinámica. Tienes a gente muy competitiva que tiene muchos títulos ya, aunque sean muy jóvenes, con mucho bagaje. Creo que todo el mundo tiene muy claro qué es lo que sabemos hacer y cómo nos lo pasamos bien, que es lo que pasó el año pasado, y empieza por bueno, trabajar juntas, y yo creo que el ambiente es inmejorable. Muchísimas gracias, Laia, a pasarlo bien también este desafío el fin de semana. Sí, muy interesante. Ayer me encantó la final del Junior, nivelazo de baloncesto, y ahora pues me encanta que la federación haga esta suerte, porque la verdad es que es un momento de reencuentro y que siempre se agradece, después de estar fuera, ¿no?, volver a casa un poco. Muchas gracias, Laia Palau, por estar aquí en este desafío, y vamos con la última entrevista, ni más ni menos que con la jugadora de referencia ahora mismo, no sé si en la selección española, pero sí en Europa, porque con este triplete de Euroliga, de Liga también turca con el Galatasaray y de la Copa, pues la temporada ha sido espléndida, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Ha sido una temporada muy buena, la verdad que este triplete, ¿no?, con la Copa, Euroliga y Liga, y bueno, la verdad que muy contenta. Alba Torrens, que no necesita presentación y que ha disfrutado también este fin de semana de desafío, pues viendo ni más ni menos que a su hermana, ¿no?, con el equipo de Baleares compitiendo, ¿no? Sí, estuve esta semana en algunos partidos del Campeonato de España y disfrutando también pues de mi hermana, ¿no? Esta vez lo he disfrutado desde la grada, y la verdad que ha sido una experiencia muy buena, ¿no? Volver a recordar estos momentos y ves cómo las chicas disfrutan. ¿Qué te está pareciendo el desafío, este partido entre estos combinados de Liga Femenina y Liga Femenina 2? Bueno, yo creo que este encuentro, ¿no?, tanto de jugadoras como de todos los entrenadores, pues es algo positivo, ¿no? Vivir esta experiencia juntas estos días y ahora, pues bueno, disfrutar de este partido. Muchas gracias, Alba, ha sido un placer, y enseguida recuperamos el choque, el desafío entre Liga Femenina y Liga Femenina 2, que está a punto de arrancar en su segunda mitad en unos instantes.
Pues ya de nuevo en el parquet de nuestra posición de comentaristas con Pepe Vázquez, técnico del Burgos, para vivir, disfrutar esta segunda mitad en la que pues también están disfrutando pues estrellas como acabamos de entrevistar, ¿no? A Laia Palau, Alba Torrens, Lucas Mondelo, que también están gozando con este fin de semana, con este grande Sofía que acaba de arrancar en su segunda mitad en este partido. Balón para el combinado de Liga Femenina. Ahí en el poste alto para Laura Herrera, juega el mano a mano con Arancha Novo. Balón interior para su compañera, lanza con la izquierda, buenísimo el gancho por tabla de Laura Herrera, ¿era? Sí, Laura Herrera, efectivamente, sí. Es que bueno, tenemos ahí un pequeño lío, ¿no? Con la duplicidad de camisetas y demás, pero sí, Laura ha hecho un muy buen... Man filter con la izquierda, ese ganchito, fantástico, ya en defensa precisamente, cuando el gorro tremendo... Sí, de Elena Manzanares. Sí, estaban buscando. Antes hablábamos al final del segundo cuarto, que es un poquito la Carlos Jiménez de la Liga Femenina, suma y sigue en todos los apartados. Hablábamos de esos 10 rebotes de media y también taponando. Sí, sí. El equipo de Liga 2 ha intentado buscar una situación de poste bajo con Bolonio. Bueno, se ha hecho daño ahí a Arancha, sí. En esa penetración de Montse Gilaver, el paso lateral, creo que le dio sin querer posiblemente el codo, sí, en el rostro de la jugadora gallega, que para que se queje, es que se ha hecho daño de verdad, ¿verdad, Pepe? Sí, sí, una acción fortuita, seguramente le, pues eso, ha impactado, ¿no?, con el codo en el rostro, pero bueno, eso volvemos a decir, bueno, totalmente vamos fortuito, un lance del juego, y bueno, no tengo ninguna duda de que de Carancha se repondrá y se recuperará. Vamos a ver, que parece algo aturdida, está cerca de nuestra posición, el golpe es en la nariz, podría ser que sangrara. O podría ser, no, o está sangrando, no se me parece, a pie de pista. Efectivamente, se retirará con toda seguridad de momento, como mínimo por precaución, cuando está con la fisia y el médico de este combinado. Arancha Novo, la jugadora del Guipúzcoa UPV, la gallega ex Ensino, ex Puigdemvais, ex Trugasa, de 1,70 y 31 años, 9 temporadas en Liga Femenina, 5 en Liga Femenina 2, efectivamente, se va al banquillo con ese golpe. Sí, está sangrando y bueno, intentarán ahora cortarle esa pequeña corte o esa hemorragia que tenga y seguro que podemos disfrutar un poquillo más adelante pues de toda la calidad que atesora y seguro que volverá a la pista, ¿no? Analizando un poco las estadísticas, ¿no? Simplemente puntualizar del descanso que bueno, que los porcentajes de tiro son muy elevados, ¿no? De casi el 50% en tiros de 2 y del 50% en tiros de 3 del equipo de Liga 1, que son porcentajes muy buenos, y sobre todo también destacar la diferencia reboteadora, ¿no? Han cogido el equipo de Liga 1, han cogido 25 rebotes por 14 del equipo de Liga 2, ¿no? Por dar así dos pequeñas pinceladas, ¿no?, de la diferencia, ¿no? Más 13 que había en el marcador, ¿no?, que se mantiene ahora, era 33-20, ahora 35-22, esas 11 capturas de diferencia marcan un poquito el termómetro de la lógica diferencia, sí, entre los dos. Sí, esto y esta diferencia reboteadora y esta diferencia en porcentaje de acierto, ¿no?, en los tiros realizados, ¿no? Porque en lo demás, las estadísticas, la verdad que en los demás aspectos están bastante parejos. Sí, porque se ha movido en el 25% de acierto tanto en tiros de 2 como en tiros de 3 el equipo de Liga Femenina 2, que ahora defiende y rebotea esta acción, se va con fuerza hacia canasta, doblando ahí para Nayara 10, que agota el bote, defendida por Mariona Ortiz. El balón finalmente de nuevo para Montse Gilaver, que juega ahí ese pick and roll con, sí, Elena Díaz. Buscando una situación de bloqueo directo para Montse con los dos pivos arriba, ¿no? Ella, Montse, es una jugadora que toda esta situación de bloqueo directo la lee muy bien, no solo para generar ella, sino para el bloqueo de las continuaciones o incluso para las aleros abiertas para un tiro exterior, ¿no? Y bueno, al final han sacado rentabilidad del sistema. Tremendo el ganchito de Patricia Valiente, la jugadora de Guernica ahí con la izquierda, con un juego de pies. Sí, la verdad que fantástico. Patricia ha hecho una temporada en Guernica extraordinaria. Ha jugado una fase, la verdad que a un nivel muy alto. Sobre todo me ha sorprendido en el partido contra Alcobendas, incluso siendo capaz de defender a Alison Pfister, ¿no? O sea, una jugadora que físicamente está muy bien, una jugadora muy intensa, muy activa. La verdad que yo creo que ha hecho una muy buena temporada, siendo una de las claves, ¿no?, para que Guernica pues lograr el ascenso. Y ahora el triplazo espectacular es de María Surmendi, que enfría un poquito el ímpetu inicial del equipo de Liga Femenina 2, la base del ICG Software Cádiz, 7 temporadas en Liga Femenina, vaya triplazo, 38-24 más 14, máxima diferencia de momento del partido que ha habido para el conjunto de Chiqui Barros, cuando ahora el triple, buenísimo, no, entra el triple de Liga Femenina 2, el rebote por... parte
Sí, los porcentajes de tiro del equipo de Liga 2 están siendo, bueno, pues un poquillo flojos, ¿no? La verdad que están teniendo tiros, pero no están teniendo un buen porcentaje de acierto. Esa bandeja de Mariano Ortiz se dejó ir un poquito tras un buen pase de Azurmendi, que ahora recuperaba el balón. Excesivamente relajada por tabla y pitan antideportiva porque se iba sola. Sí, con la norma, ¿no? De la última jugadora, y bueno, pues una falta antideportiva, ¿no? Azurmendi, bueno, también una jugadora experta, ¿no? En estos robos sobre las bote. Manos rápidas. Efectivamente, como la jugadora cambie por delante, es una jugadora muy habilidosa, muy rápida de manos, y una jugadora que este año durante toda la liga, pues ya ha robado muchos balones de ese estilo, ¿no? No anotó el primer tiro libre, la base, insistimos, ex Burgos, ex Navarra, ex irlandesas, de 28 años y 1,67, que ha promediado 8 puntos y 2,5 asistencias en 31 minutos de juego este año con el Cádiz d'Urgell. Y ahí está, con el balón, iniciando de nuevo el ataque, anotó solo uno de los dos tiros libres, a punto de perderla, tiene el balón en la posición de base. Buena defensa ahora del conjunto blanco, encima Montse Gilabert. Juega ahí con Rita Montenegro en situación abierta, cambiando, intercambiando un poquito la situación con Manzanares, que asiste fantásticamente a Mariona Ortiz, que ahora sí que no perdona por tabla. Sí, la verdad que Mariona ha jugado muy bien sin balón, ¿no? Un corte del lado contrario. La verdad que cuando Ilenia se había quedado casi ya sin líneas de pase, pues le ha ofrecido una con un muy buen corte hacia la canasta. Y la verdad que muy, muy, muy buena esa lectura por parte de Mariona, ¿no? De jugar sin el balón y ofrecer una buena línea de pase, y en este caso un corte que ha sido canasta, ¿no? Perdió el balón Patricia Valiente con ese balón interior que intentaba sobre Yaiza García, la jugadora Gran Canaria, y atención, a punto de robar Montse Gilabert, el balón, la posesión la mantendrá el equipo rojo de Liga Femenina, que ya tiene el balón en juego. María Azurmendi en ese emparejamiento con Montse Gilabert, mandando a sus jugadores, Licia Montenegro que se vaya, juega el pick and roll, ahí, sí, esto, muy buena continuación, hablábamos antes, fantástica, ¿no? De Montse, ¿no? Que quería jugar este tipo de situaciones, pero Azurmendi también es otra jugadora que el bloqueo directo lo juega, bloqueo directo, y sobre todo si es central, lo juega muy bien, ¿no? En este caso ha dado una muy buena asistencia para Laura, y una canasta fácil, ¿no? Yo creo que ahora está el equipo crítico. Sí, está intentando, ya están, son la diferencia en 19, ¿no? Y yo creo que están intentando ya romper el partido de una forma definitiva, ¿no? Con este parcial de 10-4 de salida, además agua en el lanzamiento ahora del conjunto visitante, en este caso, ojito el pase de quarterback de María Azurmendi, antes lo decimos, y Laura Herrera, que no perdona, bajo canasta. Gran partido también de la jugadora de Manfilter. Sí, la verdad que vemos que la conexión Azurmendi y Laura Herrera de hace dos años en Navarra aún la mantienen, ¿no? Que se entienden bien, porque la verdad, sí, porque que ha lanzado el balón arriba. Estas últimas dos situaciones de juego por parejas, ¿no? De ambas, antes en la situación de bloqueo directo y ahora en una situación de contraataque, pero la verdad que sigue poniendo de manifiesto que son jugadoras que se conocen y se entienden. Y tercera conexión de Herrera Azurmendi, Sociedad Ilimitada. Ahora era dentro, fuera, el triple no entró y ojito el contraataque. Lástima, la bandeja, increíble, que acaba de fallar Patricia Valiente. Con todo a favor, Pepe. Sí, sí, muy buen pase de Montse, ¿no? Vamos, corriendo la calle central Patricia, pero lo que hablábamos un poquito antes de los porcentajes, ¿no? Los porcentajes de tiro del equipo de Liga 2 están siendo la verdad que muy malos. En el descanso llevaban un 23% en tiros de 2 y un 28% en tiras de 3, y la verdad que en este inicio de segunda parte pues igual o peor, ¿no? Entonces, en este sentido, a veces han encontrado buenas situaciones, como es esta situación de bandeja que a priori era clara, ¿no? Pero sin embargo pues están fallando canastas fáciles, ¿no? Y bueno, contra un equipo de tanta calidad como el que tienen enfrente, pues estos errores se pagan. Pues Mario López, que ha tenido que parar el partido porque ahí había esa diferencia que nos comentaba Pepe Vázquez, que ahora es de más 21, 45 a 24 en el Ecuador de este tercer cuarto del desafío. Lógicamente, el equipo de Liga Femenina apretando con una gran salida tras el túnel de vestuarios, tras el paso por el túnel, 12-4 el parcial de salida, que de momento da este más 21, y hablábamos de momento crítico o clave donde ha pisado el acelerador y ha puesto más que dos marchas más, ¿verdad, Pepe? El equipo de Chiqui Barros, tirando de galones, sobre todo con María Azurmendi, que el cambio obligado por la lesionada Novo, pues parece que le ha dado alas
a veces las cosas, los entrenadores, no las buscáis y las encontráis, ¿no? Sí, hombre, bueno, en este caso, bendito problema, ¿no? O sea, hoy Chiqui estará encantado, seguro, ¿no? De pues tener esas dos bases. De poder mirar a su izquierda, ¿no? Y ver tanta jugadora de tanto nivel. Ojalá en nuestros clubes, ¿no? Pudiéramos, esto pasara, ¿no? Que miraras a la izquierda y hubiera tanto abanico de posibilidades. Lorena Díaz o Arantxa Gómez, o Ana Gómez, perdón, que casi no han jugado, han jugado muy pocos minutos. O sea que la verdad es que la línea exterior es de lujo para Chiqui Barros hoy, como comenta nuestro invitado de excepción, el técnico del Beroil Burgos, ciudad de Burgos, Pepe Vázquez. Gran temporada la de las burgalesas con esas semifinales de Copa de la Reina, cuando el equipo de Liga Femenina 2 coloca el 45-26 a falta exactamente de 5 minutitos para el final de este tercer cuarto. Mariona Ortiz, que juega el bloqueo directo con Laura Herrera. El final, el balón le llega a Montenegro a la esquina. Finta, se fabrica un tiro de 5 metros. No entra por tabla. Rebote con alguna dificultad para el conjunto blanco. Ya en la transición, Cristina Pedrals, la autora del parcial interesante, el final del segundo cuarto, que redujo diferencias y puso, acercó al equipo de Liga Femenina 2. Ahora ha sacado petróleo con esa penetración, sacó falta personal, tendrá dos tiros libres y rotaciones en el equipo de Chiqui Barros. A pista, Miriam Foraste y también Amaya Gastaminza, poniendo centímetros. Muchas rotaciones, ambos equipos, pero vamos, el equipo de Chiqui Barros moviendo muchísimo las piezas durante todo el partido. Sí, sí, la verdad que están manteniendo una intensidad muy buena, ¿no? Y bueno, esta intensidad pues es fruto, ¿no? Pues de estos múltiples cambios, son las rotaciones cortas pero intensas, ¿no? Entonces en este sentido le está dando mucha productividad, ¿no? Aparte de la tremenda calidad pues que tiene cada jugadora, ¿no? Y Pedrals, que aún ha dicho su última palabra, anotó los dos tiros libres, la base del Ferrol. 12 puntos, casi 4 asistencias de promedio esta temporada, cuando Mariona Ortiz anota de 2 desde la frontal de 5 metros. Parece, sí, también que está entrando en partido. Sí, es un recurso que Mariona utiliza muy bien, ¿no? Esto de parar y tirar, ¿no? Sobre bote, la verdad que lo hace muy bien y con buenos porcentajes, ¿no? Una jugadora que para y tira muy bien, y sobre todo desde el frontal. Gran balón interior de Ana Boleda. Al final el balón le llega a Verónica Sánchez, la jugadora de Alcáceres, que ha conseguido el ascenso este año. A la tercera, a las extremeñas, lograron el ascenso, no entró el triple, pero sí la canasta posterior, 47-30. Parece haber superado algo el mini bache, la mini crisis, las jugadoras de Mario López, cuando parece que Miriam Foraste se ha hecho daño también. Vamos a ver. Una lentilla, creo. Una lentilla, creo, la lentilla mítica, sí. La famosa lentilla, ¿verdad, La Pepe? Famosa lentilla. ¿Cuántas veces nos Bueno, la, por visto? Lo menos la lleva en la mano y no hay que buscarla, ¿no? Efectivamente, que a veces, esa situación que a veces sí que es complicado encontrarla por la pista. Que hemos vivido más de uno en nuestras carnes y que nos ha dejado realmente fuera de partido. Esperemos que se recupere y regrese a buen seguro Miriam Foraste, ahí atendida por la fisio del Rivas y del equipo de Liga Femenina. En esta ocasión, aquí hoy en Guadalajara, en el pabellón Aguas Vivas. 3:44 para el final de este tercer cuarto. Balón de fondo para Azurmendi. Vamos a ver, buscaba la puerta atrás Mariona Ortiz. Al final el balón es para Amaya Gastaminza, fuera, juega el mano a mano con Mariona Ortiz, que se busca el bloqueo para encontrar un tiro de 5 metros. Buen lanzamiento, no entra. Balón al hierro, rojito el contraataque. Ana Boleda, que lanzaba rápido para Verónica Sánchez, que ha lanzado dos veces de 3 en el partido de hoy. No ha anotado, pero cuidado. Sí, que es una jugadora con muy buena mano, que le gusta estar, sí, 3-4, le gusta abrirse. Y es una jugadora de rachas, ¿eh? O sea, puede llevar 0 de 3, 0 de 4 en un partido y de repente meter 2-3 triples seguidos, ¿no? Es una jugadora en la que fase de efectivamente. Del año pasado. Vivida en Cáceres, que no ascendió el Alcáceres, pero que fue una de las protagonistas con buenas rachas, como dices, desde la línea de 3. Cuando a Boleda, al fin aparece el primer triple de Ana Boleda. Sí, un poco lo mismo, ¿no? Que apuntamos de Vero, pues un poco lo mismo de Ana. No es una jugadora que a lo mejor también puede llevar 0-3, 0-4, pero va a seguir tirando. Una excelente tiradora. Y ojo, porque es una jugadora que como entra en racha, ¿no? Como dicen allá en Estados Unidos, como esté on fire, es una jugadora que sus porcentajes son muy elevados, ¿no? Y el caso de Verónica, pues lo mismo. Seguro que si es capaz de meter ese primer triple, pues meterá alguno más. Pues on fire, con la muñeca caliente, quizás Ana Boleda, tras al fin ver el aro grande, tras no estar muy acertada en la primera mitad de este partido, 47-33. Ahora se anticipa Miriam Foraste, que ya está en pista, tras el tema de la lentilla superado. Mariona Ortiz, que busca muy bien por el carril central y encuentra
a Amaya Gastaminza, que anota de 3 metros, fácil, en este tráiler o en este corte por el centro de la zona. Sí, pero lo que hablábamos antes de Miriam, ¿no? Miriam ha llegado y ha arrastrado por completo a toda la defensa, y en la segunda ya llegada, ¿no?, en este caso de Amaya, ha sido la canasta, ¿no? Pero la verdad que cada vez que hay rebote, Miriam está de la primera corriendo, y la verdad que es una situación que es una atleta, la verdad que lo hace extraordinariamente, y la verdad que es un lujazo, ¿no?, poder saber que tu pívot va a llegar de primera a un contraataque, pues la verdad que abre muchas oportunidades, no solo para ella, sino para las compañeras, como se ha visto en la jugada anterior. Una jugadora que realmente corre muy bien el campo, que muy polivalente, muy móvil en las zonas, siempre Miriam Forasté, cuando ha habido falta la tercera, de Ana Boleda, posesión y ataque estático para el equipo de Liga Femenina. María Surmendi no se atreve en el tiro, aprovecha el bloqueo de Gastaminza, circulación exterior, pase extra para al final el triple que no entra, tirado casi sobre la posesión de Tania Pérez. Sí, muy buena temporada la suya en la SEU. También es una jugadora que estos últimos años ha crecido mucho, ¿no? Jugadora que este año ha disfrutado de muchos minutos, de un rol importante. Una jugadora también con mucho carácter, que suma muchos intangibles. Y la verdad que una jugadora de equipo, y la verdad que es una jugadora que especialmente estos últimos años ha crecido. Y también una jugadora joven que seguro que va a ir mejorando también poco a poco. Pues cambio, se sienta Surmendi. Regresa a cancha por parte de las locales, pues una jugadora que reclamamos, Yurena Díaz, la gran canaria, gran temporada también con el conjunto de Mingo Díaz, que llegó también al límite su semifinal y a punto estuvo de dar una sorpresa, recuperando factor pista en el primer partido de semifinales, sí, ante el campeón. Yo creo que Yure este año se ha conseguido asentar, ¿no?, en la liga, ¿no? La verdad que más solvencia, la dirección, más regularidad. Efectivamente, se ha convertido en una jugadora mucho más regular, y la verdad que ha hecho una temporada muy buena. Bueno, y hablábamos antes, ¿no?, de que Boleda se podía calentar, y bueno, ha entrado en racha y es el segundo triple consecutivo, y estoy seguro que la próxima que tenga opción la volverá a tirar y a ver qué pasa. Engrasando la maquinaria, Ana Boleda, ahora precisamente con el balón, intentando ahí, superando a Laura Herrera, pero lanzando muy forzada por tabla, ese balón no entró. Vimos la canasta anterior de Yurena Díaz rompiendo a Verónica Sánchez, eso es salir realmente en modo microondas por tabla, marcando un poco territorio, 5-3-3-6. Sí, Yurena es una jugadora que este tipo de penetraciones por el físico que tiene, aguanta muy bien en el aire, ¿no? Aguanta muy bien el contacto, es capaz de aguantar en el aire ese segundo. Buenas piernas. Tiene buenas piernas ese segundo y aguantar ese contacto que le permite, ¿no?, pues hacer muchas finalizaciones y lograr muchas canastas. Y ahora el canastón de Yaiza García, ese paso cambiado por tabla, sacando falta personal, el 2-1, sí, doble premio. Yaiza, para ser una jugadora interior, es una jugadora que técnicamente tiene muchos recursos, ¿no? Es una jugadora que desde el poste bajo tiene mucha capacidad de movimiento interior, pero es una jugadora que de cara al aro y atacando de fuera adentro, es una jugadora que tiene muchos recursos para finalizar, ¿no? Y en este sentido es una jugadora que también, una vez que rebotea, es capaz de coger el balón sobre bote y cruzar de campo a campo, y bueno, lo acabamos de ver, ¿no? Una buena jugada de técnica individual y una buena canasta por su parte. No pudo culminar la brillante acción con el tiro libre adicional, eso sí, el 5-3-3-8 en el marcador, cuando el lanzamiento abierto sin fortuna de 5 metros de Gastaminza. 42 segundos para el final de este tercer cuarto, muy marcado ahora el paso lateral por parte de Cristina Pedral, que está haciendo un partidazo y que sigue remando y intentando inquietar al equipo de Chiqui Barros con ese 5-3-4-0. En estas situaciones de campo abierto, si la defensa no para el balón más arriba, ella va a intentar ir a canasta siempre para sacar una canasta, ¿no? Es una jugadora que, lo que hablábamos antes un poco de Yaiza, ¿no? Es una jugadora muy buena finalizadora, con muchos recursos, ¿no? Ahora vimos cómo cambió la orientación del paso para hacerse ese hueco y finalizar, y estoy seguro que va a intentar darle una marcha más, pues porque para intentar reducir esa diferencia, que bueno, por lo menos han conseguido ponerse ahí a 13, y a ver si son capaces de bajar de esa barrera de los 10, ¿no? Para meterse en partido. Pues de momento son 13 a falta de 9 segundos. No aprovechó esta posesión el equipo de Mario López. Pondrá a Amaya Gastaminza el balón en juego, jugando con Yurena Díaz, que deja que bote, ganando, arrancando ahí algún segundito. Parece que se la jugará ante Pedrals. La deja clavada en el suelo y el balón se sale tras una buenísima acción.
a falta de un segundo. Cuando todo parecía fácil, al final. Qué pena, porque buen reverso, le rompió los tobillos, ¿no? Como dicen también en la NBA, sí, esa sí, bandejita por la izquierda, muy bien por tabla. Y vamos a ver este segundito, de fondo habrá que recibir y lanzar. Intentaba muy inteligente la puerta atrás el equipo de Liga Femenina con Gasta Minza para intentar levantarse rápido, pero no hubo tiempo para más. Estuvo pendiente la defensa del equipo blanco y finaliza este tercer cuarto, yo creo que más movido, con un ritmo un poquito más, más vivo, sobre todo respecto al primer cuarto, con este 5-3-4-0 aún abierto, este más 13, con este equipo de Liga Femenina 2 que sigue empujando, compitiendo, que ante las caras conocidísimas que nos encontramos aquí, quiere gustar y gustarse, ¿no? Sí, quiere estar en el partido hasta el final y eso es de alabar, es digno, ¿no? Que quieran recortar, meterse en el partido. Yo creo que los primeros 5 minutos el equipo de Liga 1 consiguió una diferencia casi a los 20 puntos, que podía ser definitiva, y en estos últimos 5 minutos de este tercer cuarto han conseguido volver a enchufarse en el partido. Y a ver ahora en este inicio de cuarto, ¿no? Que me imagino que marcará mucho, ¿no? Seguro que el equipo de Liga 1 quiere volver a romper el partido, pero ojo, si son capaces de ponerse a menos de 10 y lo que decimos siempre, ¿no? Entrar en esos últimos 3 minutos con una distancia cercana, pues van a intentar disputar el partido, ¿no? Ya digo, y aparte de la festividad, de un cierre de temporada pues de las dos categorías, estamos hablando de excelentes jugadoras, de jugadoras muy competitivas, de jugadoras profesionales que a todas les gusta ganar, y seguro que si en estos últimos minutos el partido es igualado, pues vamos a vivir momentos muy bonitos. Pues una jornada de festividad, como nos comentaba Pepe Vázquez, en la que ayer por la noche se vivió un intenso coloquio entre los técnicos de ambas categorías, pues analizando pues muchos aspectos de las ligas, para que mejoren, para sacar provecho pues del rendimiento de jugadoras, sobre todo el trabajo de tecnificación también en verano, sobre la mecánica de tiro, creo que también habéis hablado un poco en un coloquio que acabó hasta tarde, ¿verdad? Pero fue fructífero. Sí, sí, ya digo, todas estas cosas son súper productivas, ¿no? Al final un poco la federación abre las puertas, ¿no? Que los entrenadores mostremos nuestras inquietudes y sobre todo ese querer mejorar continuamente, ¿no? ¿Qué cosas se pueden mejorar cada año, ¿no? Entonces en este sentido pues por ahí fue, ¿no? Un poco lo que tú dices, de se versaron esos temas, otros, y la verdad que bueno, fue muy interesante poder escuchar a todo el mundo, hubo mucha participación y la verdad que bueno, muy productivo. Y tercer triple de Ana Boleda. ¿Tenías ganas de decirlo? Sí, sí, sí. Bueno, lo anunciaste y hablábamos de mecánica de tiro y parece que Ana Boleda no necesita la catalana, por lo menos, ningún clinic intensivo de mecánica de tiro, ya que lleva 3 bombas consecutivas. Solo arrancar el cuarto y definitivo periodo poniendo a 10 a su equipo. Atención, este rebote ofensivo ahora de Montenegro. Y ahora sí, Ana Gómez, que la hemos visto poquito, con el balón, jugando ahí el mano a mano con Vega Jimeno, que le decía medio en broma Lucas Mondelo en el descanso que siguiera tirando, porque había también, pues se había mostrado poco tímida de cara al aro, vamos a decirlo así suavemente, ¿verdad, Pepe? Ella es una tiradora, invita a ello, efectivamente, también. Ella es una tiradora y tienen ese gen, ¿no? Que como se vea liberada y sola, no se lo va a pensar. Ojito, Boleda, ese es el triple, entraba, pero ha pisado banda, parece ser. Sí. Qué pena. Suele pasar ahora, ¿no? Con el aumento de llevar la línea 6-75, ¿no? En esos tiros de la esquina muchas veces jugadores y las jugadoras tiene aún esa tendencia de echar el pie hacia atrás, ¿no? Y muchas veces pues acabas pisando, ¿no? Yo creo que en unos años se anchará el campo y yo creo que es necesario, ¿no? Porque se siguen viendo este tipo de situaciones, ¿no? El triple de Tania Pérez que no entró, el contraataque del equipo de Liga Femenina 2 no fue bueno. Y el balón y la posesión ya para Yurena Díaz, la base Gran Canaria, jugando el bloqueo directo con Rita Montenegro. Mal balón interior ahora para la jugadora de Bembibre, ojito al contraataque con Nayara Díez, la jugadora de Guernica, que ve a Yaiza en de tráiler por en medio, finalizó mal ese gancho, demasiado lejana esa bandeja, perdón, con la izquierda. Sí, se alejó un poco del aro, ¿no? Y perdió un poco esa referencia y bueno, no, al final le faltó ese tacto, ¿no? Con las yemas, pues para hacer un tiro un poquillo más suave contra tablero y poder lograr la canasta. Buscaba la conexión Ana Gómez con su compañera de equipo en Bembibre, con Rita Montenegro. El balón y la posesión la mantiene el equipo rojo, la roja, el equipo de Chiqui Barros, que gana de 10, atención, a falta de 8 minutos y 5 segundos. Aún hay partido, Ana Gómez interior ahora sí que puede,
sobre Vega Jimeno, que ahí posteando, aprovechando ese mismatch, ¿no? Se fue, sí. Yo pensando, creo que pensando más en la falta que en otra cosa, y se llevó el premio. Sí, han cambiado, bueno, el equipo de Liga 2 ahora muchas veces para intentar ganar un poquito de agresividad ha cambiado, ¿no? En esos bloqueos directos, pero bueno, claro, una jugadora como Vega que tiene buen tiro de la larga distancia, pero es capaz de postear, pues bueno, ha sido capaz de sacarle a Paula Estevas, pues esa falta, ¿no? A la jugadora riojana del equipo Fundación Promete, Vega Jimeno, que anota ahí el segundo tiro libre. 5-4-4-3, más cambios y rotaciones a pista Aitana Cuevas del Alcobendas, equipo recién ascendido, y presionando tímidamente el equipo local, el equipo de Chiqui Barros, Ana Gómez, sobre precisamente Estevas, circulación exterior Nayara 10, juega el mano a mano con Cuevas, el lanzamiento lejano no entra, rebote poderoso a una mano de Montenegro, que se atreve a bajar el balón y a lo que haga falta, Ana Gómez, que cambia el balón de lado para Yurena Díez. Vaya par de exteriores ahora en pista, Yurena Díez y Ana Gómez, capaces, sí, de hacerte un roto. Y lo que decíamos, Marías para Burgos el año que viene a las hombre, dos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, extraordinaria, pero bueno, Ana ya ha renovado por Benvibre, y bueno, y Yurena me imagino que lo hará por Canarias, pues es una jugadora que lleva ya muchos años allí. Eso sí, uy, si por deseos es, me llevaría muchas de aquí, la verdad que lo que estamos hablando, ¿no? Que son todas jugadoras que han hecho muy buenas temporadas en sus clubes, ¿no? Y de ahí. Canario lo has dejado en casa, ¿no? De ahí su llamada y su estancia, pero bueno. Por eso están aquí destacando en este desafío, han sido convocadas por la Federación Española cuando Rita Montenegro suma y sigue. Coloca el 5-6-4-3, el error defensivo ahora del equipo de Liga Femenina, porque lanzó absolutamente sola Montse Gilaber, no anota la catalana del Cortegada, con el balón Yurena Díaz jugando ese bloqueo directo, al final la conexión le llega a Vega Jimeno, que saca la falta personal, buen ataque ahora con los postes arriba. Sí, la verdad que el equipo de Liga Femenina está sacando mucha rentabilidad del bloqueo directo, ¿no? Es una situación que le está costando defender al equipo de Liga 2, porque si cambian, la verdad que lo están leyendo muy bien en meter balón interior, y si no, pues casi siempre están encontrándose pase a la continuación para sacar falta o canasta, ¿no? Yo creo que de ahí también el tiempo muerto, yo creo que van a intentar ajustar defensivamente, ¿no? Porque es una situación que se está repitiendo bastante durante el partido y donde el equipo de Liga Femenina está sacando bastante rentabilidad. También hay que decir que tienen muy buenas jugadoras que juegan este tipo de situaciones de 2x2, ¿no? Pues 7 minutos para el final de este primer gran desafío. 5-6-4-3 en esta jornada matinal, entre que algunos hemos viajado aquí a Guadalajara tristes y otros más contentos, otros atléticos y colchoneros, como mi compañero Marcos Fernández, que tiene una sonrisa permanente durante toda la jornada matinal aquí en Guadalajara, todo el fin de semana, diría yo. Es el hombre más feliz de la tierra, y de momento los aficionados al baloncesto femenino en FEPTV también somos felices por disfrutar de esta fiesta. De momento más 13, qué pena ese triple de Boleda que pisó banda, porque habría puesto a 7 al equipo de Mario López, que ahora en el tiempo muerto pues intentará el último arreón, ¿no? Sí, a veces lo que es este maravilloso deporte, ¿no? Que por pequeños detalles a veces pues te lleva a estar en partido o no, lo que acabas de comentar, ¿no? Al final pues el echar ese pie atrás y pisar pues privó de bajar de esa barrera psicológica de los 10 puntos, pero bueno, seguro que el equipo de Liga 2 intenta dar este último arreón, aún son 7 minutos, son 13 puntos, están aún en opciones reales, ¿no? De disputar el partido, entonces a ver ahora la reacción, ¿no? Del combinado de Liga 2. En un partido con un arbitraje sin ninguna complicación, está claro que el partido es de guante blanco, pero también Susana Gómez y Esperanza Mendoza totalmente desapercibidas, en el sentido de que es lo mejor para un arbitraje, ¿verdad, Pepe? En un partido sin excesiva tensión, sí. Pero... Son dos árbitros con mucha experiencia ya ambas, la verdad que tienen las dos un nivel muy alto, ¿no? Y bueno, para ellas también es un premio, para el colectivo arbitral lógicamente es un premio estar aquí representadas, ellas dos como dos de las mujeres, ¿no? que arbitran en el grupo especial, y la verdad que son esos dos árbitros que llevan muy bien el partido, dialogantes, entonces en este sentido pues para ellas también el reconocimiento, ¿no? La mención que tú les haces, y la verdad que el premio y el trabajo a toda la temporada realizada. Un reconocimiento, el desafío, y también para las colegiadas dentro de ese proyecto de Universo Mujer que encabeza la Federación Española y que eleva el baloncesto femenino a los altares en una proyección que tendría su culminación o podría tener
su punto y seguido, un gran punto y seguido con la organización en el 2018 del, ¿por qué no?, la Copa del Mundo aquí en España. Ojalá. Es un sueño, un objetivo ahora mismo de la Federación Española y que, bueno, sería una auténtica fiesta para aficionados y sí, seguidores del baloncesto femenino, Pepe, como tú y yo. Sí, yo creo que en esto la federación, bueno, este año tenemos aquí la disputa del masculino, ¿no? Y estoy seguro que peleará y ¿por qué no?, conseguir también el del femenino, ¿no? Yo creo que en ese sentido la federación, a nivel organizativo, siempre intenta participar y organizar en este tipo de eventos y aparte yo creo que siempre a muy buen nivel, ¿no?, en cuanto a lo que a organización se refiere, ¿no? Y yo creo que en este caso y lo que nos compete baloncesto femenino, yo creo que ojalá sería una auténtica fiesta y yo creo que sería muy, muy, muy bonito. Falló ese aro pasado Ana Gómez tras la tercera falta personal de Montse Gilaber. Le posteó Vega Jimeno, que tenía ventaja. Ataque del equipo de Liga Femenina 2, que pierde de 16. Precisamente Gilaber intentando anotar de 4 metros. No lo hace. El rebote de Aitana Cuevas tampoco es bueno. A punto de perderla Nayara 10. Y falta por exceso de manos de Yurena Díaz, que la reconoce y se disculpa amistosamente con la jugadora de Guernica. La jugadora que dirige Mario López en el club que ha conseguido el ascenso brillantemente en Logroño hace un mes aproximadamente a Liga Femenina. Con el balón, Aitana Cuevas con la izquierda, se lleva el gorro tremendo. Ha subido la intensidad defensiva del equipo de Liga. Uno, yo creo que no quiere dar ya con ningún tipo de concesión. Sí, porque, a 5'37. Porque hemos visto que estas últimas defensas han subido la intensidad, el nivel, el uso de manos. Y yo creo que ya no quieren dar ningún tipo de concesión ni de lugar a la sorpresa, cerrar el partido ya para sumar esta victoria, ¿no? Ahí está Ana Gómez cruzando media cancha, jugando ahí con Yurena Díaz, que asistía dentro magníficamente para que consiguiera la canasta. Vega Jimeno, la jugadora del Rivas Ecópolis, campeona de liga, que yo incluso la estoy viendo, quizás, Pepe, un escalón incluso por encima del resto. Sí, Vega es una muy buena jugadora. Bueno, como todas las que están aquí, no, pero también es una jugadora con experiencia absoluta, en selecciones. ¿No? Sí, sí. Sí, yo creo que es uno de los objetivos, ¿no? Aquí yo creo que hay jugadoras que están como premio, ¿no?, a la gran temporada que han realizado, ¿no? Y otras jugadoras pues más jóvenes, que un poco como proyección posible en un futuro pues a una selección absoluta, ¿no? Entonces yo creo que hay las dos vertientes, ¿no? El premio y por otra parte pues la observación y la proyección pues de las jugadoras más jóvenes. Pues 6-1-4-3 a falta de 5 minutos para el final de este gran desafío. Dos tiros libres, no anota el primero Tania Pérez, la jugadora que has comentado que ha hecho buena temporada. Sí, con el Cádiz, un referente para allí, para la SEU, ¿no? Yo lleva muchos años allí. Una jugadora, como hemos dicho, con mucho carácter, que a lo mejor numéricamente pues no es una jugadora que vaya a destacar muchísimo, es una jugadora que siempre a nivel defensivo siempre aporta muchísimos intangibles, ¿no? Mucho lo que hablamos de que los entrenadores nos gusta de situaciones que las estadísticas a veces no reflejan. La verdad es una jugadora que bueno, con la SEU está ya muy asentada y ha hecho buenas temporadas, ¿no? Pues 6-2-4-3, rozando la veintena de puntos de diferencia el equipo de Liga Femenina. Ahora bajo los mandos de María Azurmendi, a punto de perder el balón y lo pierde. Imprecisiones, vamos a ver si puede recortar diferencias. Cristina Pedrals, que intenta poner un poquito de ritmo al partido. Muy desequilibrada, lanzó a Aitana Cuevas, erró. Rebote para Montenegro con algunas dificultades. Azurmendi, que ahora pone un poquito de calma, 4-22 para el final. Juega la continuación con Montenegro, que no anota a 4 metros en ese fadeaway, en ese giro. El balón fue al aro, posesión de nuevo para el conjunto blanco. Mario López dando instrucciones a pie de pista. Sí, tiempo muerto. Y tiempo muerto con ese menos 19 para el equipo de Liga Femenina 2 que comentábamos. A 4-14, sí, para intentar... pues acabar con las mejores sensaciones posibles unas y otras. En los últimos ataques del equipo blanco de Mario López ha habido pérdidas quizá excesivas de relajación. Un poquito mentalmente se han ido un poquito del partido quizá en los últimos 2 minutos. Vamos a ver si este tiempo muerto sirve. Sí, yo creo que también es producido un poco por lo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que el equipo de Liga 1 ha subido su intensidad defensiva.
es un equipo físico, el nivel de manos ha subido, entonces en este sentido pues sí que está quedando un poco patente o latente pues la diferencia entre una categoría y otra, ¿no? Pero bueno, ya digo, cada entrenador intentará dar estos últimos ajustes, el equipo de Liga 2 para intentar meterse en el partido, el equipo de Liga 1 para intentar romperlo definitivamente, y entonces vamos a ver quién se lleva al gato al agua, ¿no? O sea que vamos a disfrutar de estos últimos 4 minutos de partido y a disfrutar de esta fiesta, ¿no? Del baloncesto femenino. Vamos a vivirla con intensidad a falta de 4 minutitos 14 segundos tras este tiempo muerto. 6-2-4-3, el equipo de Liga Femenino que viste de rojo. Arancha Novo, que no ha vuelto, ya la vemos sonriendo tras ese duro golpe en la nariz, la única incidencia del partido. Sí. Pues, sí, pero bueno, yo creo que será por precaución. Y no vuelve a salir totalmente por precaución, siendo el partido que es. A buen seguro, que si fuera un partido de liga, jugaría, seguro. Ya estaría seguro, en cancha, seguro, sin protección. Seguro. Y bueno, a campo abierto. Es normal que se tenga ahora precaución, y más dada la festividad del evento, ¿no? Es normal que tenga precaución. Pero bueno, como bien dices tú, ya la vemos sonreír, que es de las mejores señales que pueda haber, ¿no? Que la jugadora muestre su sonrisa, eso nos hace indicar que bueno, que ha sido un golpe desafortunado y nada más. Regresa a pista con energía, con buenas sensaciones el equipo de Liga Femenina 2 y con la canasta de Aitana Cuevas, que coloca el 6-2-4-5. Aprietan un poquito más las líneas de pase el conjunto de Liga Femenina 2. Susana Gómez señala posesión, banda para el conjunto local, ya que tocó en última instancia una jugadora del conjunto blanco. Sí, Bolonio, si no me equivoco. Y ahí está, pues la que hace tiempo no aparecía, Ilenia Manzanares, para anotar con cambio de mano una bandejita por el centro con la derecha, fantástica. Quiere su cuota de protagonismo. Sí, llevaba un rato desaparecida, ¿no? Y como bien dices, pues ha vuelto al partido. No le gusta mucho desaparecer a Manzanares, desaparecida en combate. Y ya regresa pues para poner sus puntos, etcétera, etcétera. María Surmendi con el balón, jugando ahora el bloqueo directo con Laura Herrera. Se fue hasta la cocina y sacó la falta personal. Sí, muy bien, ha roto el bloqueo por el medio. Y la verdad que incluso podría haber finalizado ella, pero bueno, buscaba, como no, a la tiradora, ¿no? En la esquina, en este caso a Vega. Y ya digo, a Surmendi en el bloqueo directo frontal, es una jugadora que rentabiliza mucho ese tipo de situaciones. Y bueno, en este caso jugándolo tanto con Rita, con Esther Montenegro como con Laura Herrera, la verdad que sacando mucha productividad, ¿no? La jugadora del Cádiz desde el tiro libre a falta de 3 minutos 9 segundos anota ahí el tiro libre, sacó la segunda falta personal de Cristina Pedrals, que es la que lleva ahora mismo el balón, que cruza media cancha emparejada con la base Navarra. El balón para Nayara Díez, jugando ahí con Valiente de 4 metros, la zurda no anota, un tiro que parecía fácil. María Surmendi llevando el contraataque como Los Ángeles. Rita Montenegro rozando los pasos, pero sacando. No, pisó la línea de fondo. Pisó la línea de fondo, sí. Sí. En ese contraataque llevado con cierta electricidad por parte de Surmendi. Sí, Surmendi es una jugadora muy eléctrica, ¿no? Que no tiene ningún tipo de problema en sacar el contraataque lo más rápido posible o dar un pase largo, como fue en este caso. Y bueno, Montenegro estaba intentando buscar por línea de fondo el pase, pero bueno, lamentablemente ha pisado. El triple de Pedrals no es bueno, no entra. El rebote para quien la tocó, Vega Jimeno. Pero le van a dar la posesión al equipo de Chiqui Barros, que ha hecho un temporadón en su tercera campaña en el equipo leonés, en Bembibre. Y que de momento pues lleva a esta selección, entre comillas, 21 arriba en el marcador. Cuando Vega Jimeno, interior, busca a Laura Herrera, que sigue posteando. Ahí con Aitana Cuevas, pierde el balón en esa situación el equipo rojo. Ojito a la transición de Nayara Díez, que se frena a 4 metros, no anota. Mireia, perdón. El tiro no fue bueno de Mireia Vila. Sí, es raro que Mireia falle este tiro, es una jugadora, bueno, joven, ha estado en la... el verano pasado en la U20, y la verdad que bueno, una jugadora que tiene muy buena mano, este año en universitario lo ha demostrado, ¿no? Una jugadora muy fiable desde la larga distancia, y es raro que en esta parada y tiro pues no lo rentabilizara. Ahí Patricia Valiente pues ofreciéndonos un pequeño clinic en ese uno contra uno. Sí, ese movimiento de pies, ¿no? Que, bueno, ha mezclado ahí abriendo abierta por detrás de la espada, luego posteándole, luego tirando de la zurda, que ya se sabe lo que pasa con los zurdos, y la verdad es que Laura Herrera se quedó impotente ante el canastón
de Valiente, que coloca el 6-6-4-7 a 1,5 para el final de este gran desafío, de este partidazo, de esta nueva experiencia impulsada por la Federación, que ha reunido a toda la élite del baloncesto femenino, incluyendo la absoluta, este fin de semana en Guadalajara, cuando el balón interior es para Laura Herrera, que lo saca exterior para el triple liberado de Azurmendi, que no entra. El rebote es para, cómo no, para Manzanares. Azurmendi con el balón, jugando el pick and pop, porque se abría ya Rita para lanzar el triple. Ojito, oh, la asistencia, pase. Sin mirar. Qué bonito. Manzanares. Que Azurmendi normalmente nos sorprende, ¿no? Con este tipo de asistencias espectaculares. Una jugadora, lo que hablábamos antes, muy eléctrica. Y la verdad que para este tipo de pases tiene un talento especial. Es capaz de dar asistencias que la verdad que levantan a cualquier espectador de sus butacas. La verdad que el pase que ha dado sin mirar ha sido de muchos quilates. La verdad que una acción muy, muy espectacular y muy bonita por su parte. Gustándose a Azurmendi, la base del Cádiz, con esa asistencia tremenda, y a falta de 45 segundos, Vega Jimeno poniendo el balón en juego para la protagonista de esta acción, María Azurmendi, que ha jugado hoy muchos minutos, también debido a la lesión de Arancha Novo, defendida por Cristina Pedral, jugando ahora el pick and roll con Laura Herrera, que fue rápida a la continuación, recibió, no pudo anotar por tabla con la izquierda. Vamos a ver, 27 segundos, dos ataques como mínimo para el final. Verónica Sánchez, como no, se atreve al triple, balón al hierro. El rebote finalmente lo captura con algo de fortuna. Mireia, sí, Vila. Mireia sí fue capaz de arrebatarle, cosa rara, de arrebatarle un rebote a Ilenia, que ha debutado este año en Liga Femenina 2 con 23 años y que pone el balón en juego. Es una jugadora que se ha formado en Universidad Americana y bueno, ha retomado su carrera ahora ya nuevamente en España. El triple espectacular logrado por María José Bolonio. Consigue el triple. Bueno, rebajar, ¿no?, un poco la diferencia, por lo menos a esa diferencia a menos de 20, ¿no? Y ahí Montenegro, cómo no, que emerge como protagonista final en su especialidad de la esquina con esto, ese triple final sobre la bocina. Quiso cerrar, ella quiso ser la protagonista en este caso de este desafío, colocando el 71-50 con este triplazo final de Rita Ester Montenegro, la ala pívot de Bembibre, el equipo que dirige Chiqui Barros, el técnico, el seleccionador que ha dirigido este equipo de Liga Femenina hoy aquí en este partidazo, que nos ha ofrecido de todo, asistencias, muy buena mano, un partido yo creo que jugado bastante a campo abierto y con un equipo de Liga Femenina 2 que no se ha ido nunca del partido. Sí, sí, la verdad que bueno, eso, sobre todo destacar, ¿no?, la fiesta, ¿no?, del baloncesto femenino de las dos categorías. Al final el equipo de superior categoría pues ha conseguido llevarse el gato al agua, pero bueno, la verdad que el equipo de delegados nunca ha bajado los brazos. Yo creo que han ofrecido un bonito espectáculo, teniendo en cuenta que han hecho una sesión de entrenamiento simplemente previa, y la verdad que yo creo que han ofrecido un buen espectáculo. Pues espectáculo que no ha finalizado aún, ya que tenemos protagonistas. Muchísimas gracias a Pepe Vázquez por contar con tu presencia. Nada, y muchas gracias, comentarios. A vosotros. Enhorabuena por la temporada con Burgos y esperemos que el año que viene sea igual o mejor la próxima temporada. Ojalá así sea. Por lo menos igual, ¿no? Y no os mováis. Gracias, Pepe Vázquez. No os mováis porque vamos con protagonistas de inmediato.
Estamos de nuevo aquí a pie de pista en el pabellón Aguas Vivas de Guadalajara con protagonistas, con Arantxa Novo, la base del UPV y de Liga Femenina, que bueno, ha podido disfrutar este partido hasta que ha habido ese pequeño golpe, pero vemos que estás totalmente recuperada, ¿verdad? Sí, sí, ya bien, bien, bien. Aparte del golpe, disfrutando de la experiencia del partido y de este choque entre combinados de Liga Femenina y Liga Femenina 2, ¿no? Sí, la verdad que bueno, ha sido yo creo que una buena iniciativa y bueno, yo creo que hemos disfrutado los dos equipos y muy bien, la verdad. Para repetirlo, ¿no? Y además con un rival, con jugadoras que también han jugado Liga Femenina en algunos casos, que no se han ido nunca del partido y se han hecho competir. Sí, yo creo que más o menos estábamos los dos equipos en el nivel y bueno, pues ha sido yo creo que un partido, o sea, no claramente uno que iba a ganar, o sea, que al final sí. Sí, ya estaba ahí. Bueno, al verano a recuperarse y a seguir, ¿no? Sí, eso parece. Perfecto, Arantxa, la jugadora del UPV. Y estamos con Cristina Pedrals, de la Universidad de Ferrol. Partido interesante y donde habéis competido hasta el último cuarto, intentando hasta que se ha roto el partido. Falta de 7 minutos, 14 puntos, ya muy complicado. Sí, queríamos intentar competir con las de Liga Femenina y demostrar que Liga Femenina 2 también es una buena liga. Y mira, al final hemos perdido de 20, pero hemos estado ahí todo el partido. Entonces. Y agradecías de un fin de semana festivo, con la selección absoluta también presente, con el seleccionador. Y encontrarnos con jugadoras que no podemos ver durante el año, y ha estado muy bien la experiencia. La experiencia de jugar con rivales, ¿no? Que son, por un fin de semana, son amigas, ¿no? Sí, sí, sí. Que normalmente no las podemos ver, entonces reunirnos aquí, que, o sea, lo que ha montado la federación, que ha estado muy bien. Problemas de conjunción, quizás, aunque solo tuvisteis un entrenamiento ayer. No, pero... Nos enseñaron dos jugadas para poder, de esto no nos entendemos, pero bueno, ha estado bien, ha sido divertido. ¿Se ha notado mucha diferencia de nivel con el equipo de Liga Femenina? Yo creo que no, yo creo que hemos podido competir, pero claro, lógicamente si están en Liga Femenina son mejores, pero hemos estado ahí, entonces. Muchas gracias, Cristina, enhorabuena por haber estado ahí, enhorabuena a las dos. Ahora vamos a hablar con el director deportivo de la Federación Española, con Ángel Palmi. Para evaluar un poquito este fin de semana espectacular con el que hemos gozado con este desafío, esta primera gran experiencia entre la selección de Liga Femenina y Liga Femenina 2. Y como os decíamos, con Ángel Palmi, director deportivo de la Federación Española, que nos comentará un poquito esta nueva iniciativa en este desafío, en este fin de semana, que ha sido una auténtica fiesta al baloncesto femenino. Sí, la verdad es que han habido multitud de acontecimientos y además pues ha sido... enlazar con el Campeonato de España Junior Femenino, que ha sido pues eso, otra acumulación de ilusión de 32 clubes que han representado a toda España. Y bueno, pues 100 personas que nos hemos juntado durante día y medio bajo ese nexo de unión, baloncesto femenino, y el partido que hoy hemos visto, pues bueno, pues trae consigo esto, jugadoras que realmente que están ahí, que en ocasiones pues están, no digo oscurecidas, pero que realmente pues el gran nivel que tiene el baloncesto español a nivel de selecciones pues no deja pues a veces emerger a otras jugadoras que hoy pues han demostrado que también tienen posibilidades. Y con la presencia, como nos comentaba Pepe Vázquez, nuestro comentarista, de casi el 90-80% de técnicos de Liga Femenina y Liga Femenina 2 para aportar en este fin de semana pues todas las ideas para que las competiciones evolucionen y mejoren. Pues sí, eso es un poco una pequeña deformación que tenemos en la federación de... que todos estos actos lo que nos gusta es, pues después de cenar, pues empezamos y lo que realmente el cuerpo y la ilusión nos diga. ¿Sabe cuándo se acaba, no? Sí, y bueno, pues ayer, pues que 60 personas estuviéramos allí por voluntad, ninguna obligación, y hablando, pues eso, de lo que nos gusta, pues realmente está muy bien. Ayer surgieron realmente muchas opiniones, muchas valoraciones, y eso creo que es lo que hace crecer al baloncesto español y en ese caso, pues al baloncesto femenino. Muchas gracias, Ángel Palmi, enhorabuena por la iniciativa, este desafío Liga Femenina, Liga Femenina 2. Esto ha sido todo aquí en FETV. Nos vemos hasta el próximo desafío.